Muy buenas tardes, mi gente. Por aquí continuamos en la cocina cocinando con Mami Nilda. Por aquí Mami Nilda anda hoy sábado para presentarle la receta de hoy. Espero, mi gente, que me acompañen en esta receta de hoy. Miren por aquí. Por aquí Mami Nilda tiene unas alitas en agua con limón, que la vas a picar por la mitad. Y la vamos a sazonar, porque vamos a hacer una pasta, espagueti con alita guisada. Aquí están los ingredientes, mantequilla, aceituna y alcaparra. Tenemos queso mozzarella, tenemos vinagre de naranja, porque vamos a hacer un moro. El día de hoy vamos a hacer un moro de habichuelas rosadas. Vamos a poner la pasta de sal y su poquito de aceite para que no se pegue. Por allí Mami Nilda tiene la agüita hirviendo para hacer el moro. Ya los que me conocen saben que no cocinamos con agua, que solamente vamos a hacer la mitad del paquete, la mitad de una libra. Como siempre les recuerdo, si ustedes son más familia, quieren hacer un poco más, pues claro que sí. Vamos a seguir el proceso de esta receta del día de hoy. Morito y habichuelas rosadas. Por aquí. Ahorita vamos a dejar que la pasta se... No la piquemos, dejémosla que ella sola se vaya rodando para que no hagamos un picadillo. Entonces, a picar las alitas. La vamos a sazonar con su ajo. Ya Mami Nilda tiene 5 dientes de ajo machacado con orégano en mi pilón. Preparar esta comidita un poco más temprano de lo habitual. Fines de semana a mi Nilda le gusta cocinar un poco más temprano. Y esta es la última. Ahora volvemos y la lavamos de nuevo. Aquí vamos.
sazonar. Estamos sazonando la alita para guisarla con espagueti. Ya las pastas se están ablandando. Salsa, pero mientras tanto vamos a dejarlo refrescándose, como yo digo, que se vaya adheriendo más ese saborcito. Entonces, vamos a moverlo la pasta. Con el sazón del moro, la habichuela rosada. Sobrecito de culantro y achote.
echo un poco de cebolla. Vamos a ir calentando. Saben que ese morito con estos sabores de estos pimentones es una delicia. Eso ustedes ven que la Mirinda lo usa así. Bien sofreído para después ponerle la salzuela, el agua que está sirviendo, el cilantro y su recao. Y mira, un rico moro. Para
Detrás de la cámara para no entorpecer. Ya ustedes saben eso, que bien lavadito hasta que se le haya salido todo lo blanco que brota. Muy linda siempre está.
mecedora, el hierro de un lado, el hierro del otro. Una alita de pollo. Entonces, proseguimos aquí. Thank you.
pasando al centro. Que se haya cocinado bien. Esperar a que se cocine bien las verduritas que tienen con la salsa para después agregarle la pasta. Por aquí una bolita. Vamos con la pasta, mi gente.
Así es que mi gente, Mami Nilda le va a dejar este video hasta por aquí, donde vieron cómo preparé todo. Hasta ahorita, mi gente, en la presentación. Miren cómo está Mami Nilda.